Cuando hablamos de riesgo, pues yo creo que nos queda muy claro, ¿no? Unos ganan y otros pierden. Y esto puede ocurrir particularmente cuando hablamos de riesgos antropogénicos, de riesgos industriales, cuando ocurre un incendio, una explosión, pues unos ganan y otros pierden, ¿no? Lo que vimos en el Líbano, la explosión de fertilizantes, de nitrato de amonio, que destruyó grandes áreas. Entonces, cuando vemos beneficio-riesgo, podemos, por supuesto, aludir al ejemplo de Tabasco, que es un ejemplo clarísimo, y Daniel me ayudó cuando me dijo cuánto ganaban por cuatro árboles. Se lleva 40 mil varos, y si eso lo hacen muchos indígenas, uno tras otro, pues para cuando volteas a ver, ya está eso pelón y el agua está escurriendo más rápido. Entonces, ¿quién se llevó el beneficio y quién se llevó el daño? El beneficio se lo llevaron los indígenas de la Sierra Norte de Chiapas y los daños se lo llevaron los tabasqueños de Macuspana y de toda esa región. Entonces, repito, siempre hay que analizar qué hay detrás. Y en esta ocasión voy a utilizar un desastre que fue un 19 de noviembre, cuando empezaba a amanecer. ¿Quién me dice de dónde fue ese desastre? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el Tri? San Juanis Guatepet, profe. Eso es todo, esta niña sí ha escuchado el Tri. Porque fue un 19 de noviembre cuando Yo empezaba a lo viví. anochecer. Ah, ¿tú lo viviste? ¿Eras de por ahí? Sí. ¿En dónde está? ¿En dónde vivías? Por acá, por Indios Verdes, un lugar que se llama Ampliación Gabriel Hernández. Ah, ya, sí, cómo no. Digo, no te llegó el fregadazo directo, pero sí se debe haber sentido espantoso la onda Sí, se expansiva. sentía como si tuviéramos el fuego de frente, como si estuviéramos cerca de una alumbrada, pues. Sí, claro. Yo en aquel tiempo vivía en Tlalnepantla también, pero en Valle Dorado, se cimbraban las ventanas y se sentía la radiación, efectivamente, se sentía el calor. Pero bueno, vamos a hablar de un 19 de noviembre cuando empezaba a amanecer, que se escuchó un fuerte estallido. Y vamos a repasar un poco de peligro químico, pero sobre todo lo que nos interesa es la relación beneficio-riesgo. Y los peligros, hemos dicho que es una parte del riesgo, se dividen en tres categorías. Están los naturales, y los peligros naturales hoy en día ya nada más son los de la dinámica interna del planeta, que son los sismos, los tsunamis, los volcanes. Porque de ahí en fuera, la mayoría de los peligros son antrópicos, es decir, provocados por el hombre, por la actividad humana, la actividad industrial, no sé, las actividades del ser humano, o una mezcla que le llamamos los socionaturales. Lo que vimos en Tabasco entra dentro de lo socionatural. Todo lo que acabamos de reflexionar y platicar desde la sesión pasada es socionatural. Una parte tiene que ver con la naturaleza. Pero otra muy grande tiene que ver con colocar presas gigantescas, con desviar ríos completos, con colocar bordos, con mandar actividad agropecuaria a ese lugar. Parte el hecho de que no hayan recuperado el Samaria tiene que ver, lo dijo Daniel, con una cosa que se llamó el Plan Chontalpa, que pretendía hacer ese el granero de México. Pero lo hicieron tan a lo tonto como eso de que decía que trajeron vacas de Canadá a Tabasco, pobres animales, qué miedo. Los tenían que tener en aire acondicionado, lo cual es lo más estúpido que he escuchado. Pero bueno, entonces lo socionatural ya lo platicamos. Ahora nos vamos a enfocar en lo rojo, en lo antrópico. Esta sesión vamos a tocar un poco ese tema para dilucidar esta idea de coste, de beneficio y de riesgo. Entonces, parte de nuestro trabajo de reducir riesgos existentes, es la gestión correctiva del riesgo. Es decir, el riesgo ya está ahí y hay que ver qué podemos hacer para reducirlo. Entonces, lo que ocurrió fue un 19 de noviembre, cuando empezaba a amanecer, se escuchó una explosión de gas que hizo cimbrar el norte de la ciudad. Y esto fue porque eran unas esferas de gas licuado de petróleo en la Estación Norte de Petróleos Mexicanos, y que provocó
grandes daños. Hemos dicho que el riesgo es una relación entre el peligro o la capacidad destructiva, que en este caso está representado por materiales químicos peligrosos para el consumo humano, bienes expuestos que estaban dentro del área de afectación del peligro, vulnerabilidades, es decir, falta de conocimientos, falta de alerta temprana, falta de protocolos, falta de seguros. Y bueno, todo en conjunto derivó en el desastre conocido como San Juanico, procesos de amplificación, procesos donde no se cuidan los sistemas de seguridad, los sistemas de monitoreo, donde no se cuidan los procesos de mantenimiento en las plantas industriales, donde se baja la guardia. Una cosa muy importante tiene que ver con ir bajando la guardia. Miren, los que sepan conducir y conduzcan un auto, seguramente las primeras veces que condujeron se venían muriendo de miedo. A mí me pasó. Y entonces te daba miedo apretar el acelerador y volteabas todo el tiempo para los espejos. Ibas despacito, 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 porque te daba miedo. Con el tiempo, empiezas a incrementar tu habilidad y se te va olvidando el riesgo. En un principio ves mucho el riesgo, eres muy sensible al riesgo y conduces despacito y volteas el espejo para todos lados y tu direccional, y ni se te ocurre voltear otro lado que no sea el frente, y no puedes ni prender el radio porque te da miedo, estornudas y te da pavor porque piensas que vas a perder el control en un estornudo y cosas de ese tipo. Con el tiempo te vas acostumbrando y cada día manejas con más confianza, lo haces mejor, al grado que llega un punto donde bajas toda la guardia y entras en momentos de vulnerabilidad. Vienes conduciendo y al mismo tiempo vienes viendo el teléfono, vienes mandando mensajes, vienes conduciendo, se te cae algo, te agachas, no bajas la velocidad ni te estacionas, te sigues de frente. Y entonces parte de esos procesos son amplificadores también. Es decir, ¿cómo vamos reduciendo nuestra percepción de que hay un riesgo, de que hay amenazas? También es parte de los problemas que nos ocurren a los seres humanos. La inmunidad subjetiva se puede dar por muchas razones y una de ellas tiene que ver con el hecho de que vas adquiriendo confianza en tu manejo frente al riesgo. Entonces, el riesgo de desastres son daños y pérdidas del futuro, resultado de un peligro o capacidad destructiva que puede ser antrópico, natural o socionatural, con una serie de bienes expuestos y con condiciones de vulnerabilidad de esos bienes expuestos. Y el riesgo es una relación entre peligro, exposición y vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo puedes reducir los riesgos? Pues una de ellas es contener los peligros, es decir, mantener bien atrapaditos los peligros, ¿no? Otra de ellos es reducir la exposición o la vulnerabilidad o los procesos que amplifican el riesgo. Y nuevamente repetirlo para que lo tengan siempre muy bien grabado. El riesgo de desastre son daños y pérdidas del futuro posibles de bienes vulnerables que están expuestos ante un peligro. También puedes reducir el riesgo existente reduciendo la exposición, reubicando gente o con un sistema de alerta temprana que nos permita que cuando viene el terremoto, pues la gente se salga, o cuando viene la inundación, la gente se salga, o cuando viene el huracán, o cuando está a punto de explotar una planta química, te puedas enterar y salir corriendo. Y la vulnerabilidad tiene que ver con una mala percepción del riesgo, tiene que ver con que nos habituamos al riesgo, con que no tenemos un protocolo, no sabemos qué hacer. Puede haber personas con discapacidades, personas, adultos mayores que no puedan caminar o cosas por el estilo, ¿no? Y bien, es cierto que los procesos de amplificación también se dan por falta de mantenimiento a instalaciones industriales, por ejemplo. ¿Quién sabe qué hice aquí? Pero bueno. San Juanico, en la terminal de
almacenamiento de petróleos mexicanos, había estas esferas gigantescas que contenían gas licuado de petróleo, gas LP. Y todas estas salchichas que aquí verán son muchísimas. Entonces, el gran evento de San Juanico, la gran explosión, la bleve más grande en la historia del mundo, ocurrió en San Juan Iscoatepec, en Tlalnepantla, Estado de México. Y bueno, representó varias cosas. Aquí lo que observamos es que una vez que se encendieron las esferas, tienen unas válvulas arriba por donde liberan la presión, pero estas válvulas pueden tarde o temprano ser rebasadas y esto se puede sobrecalentar y explotar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y hace rato mencionábamos mucho a Ulrich Beck, yo lo mencioné, y decía que la producción social de riqueza va acompañada por la producción social de riesgos. Es decir, producir electricidad para la península de Yucatán implica tener presas en Chiapas y que esas presas almacenen agua y que en determinado momento puedan producir inundaciones para Tabasco. Entonces, producir riqueza va acompañada de riesgos. Y esto, bueno, lo dijo el sociólogo Ulrich Beck en su libro La sociedad del riesgo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En la terminal satélite norte de Pemex, el 19 de noviembre, dentro de 7 días, se conmemora. El 19 de noviembre de 1984 hubo una fuga de gas, aparentemente en una línea. Y luego, una de estas esferas con 15.000 metros cúbicos de gas LP explotó. Y ahorita vamos a platicar que es una bleve. Es una explosión de gas, de líquidos en ebullición, que se expanden y que luego llueven en forma líquida también. Entonces, son estas esferas que contenían el gas LP. Primero, hubo una fuga de gas LP en una tubería de 8 pulgadas que alimentaba a una de las esferas de almacenamiento. Entonces, primero, una tubería de 8 pulgadas, de 20 centímetros de diámetro, imagínenselo, 20 centímetros, empezó a fugar gas. La pregunta aquí, la primera sería, ¿qué tanto mantenimiento le daban o qué fue lo que ocurrió que terminó provocando una fuga de gas dentro de la planta en una tubería de 8 pulgadas? Lo cual en realidad no es poco. Entonces, fíjense, comienza la fuga primero. Luego, la fuga se debió al sobrellenado de uno de los cilindros, lo que generó un incremento en la presión de la línea. Pregunta. Si tú tienes un tanque, no tiene un manómetro para que tú veas la presión de llenado, o ese manómetro ya no servía, o el operador ya se había confiado, hacía eso todos los días, y se atarugó, y como les decía, con el tiempo vamos ganando confianza y vamos colocándonos en estados vulnerables, donde nos descuidamos y ya no ponemos la misma atención. Entonces, la tubería le empezaron a llenar, hasta que llegó un momento en el que se llenó tanto el tanque que reventó la tubería. Hubo, por supuesto, procesos amplificadores que pueden ser, repito, a lo mejor una falta de mantenimiento, a los manómetros, a los sistemas de control, un descuido del operador, incluso una falla en la tubería que ya estuviera vieja y estuviera con alguna corrosión, ¿no? No sé, o sea, hay muchas posibles opciones. El asunto es que hubo un proceso amplificador, es decir, algo que estaba diseñado para no fallar, falló porque alguien hizo mal su trabajo, porque falló una tubería, porque estaba descompuesto el manómetro, que es el que mide la presión dentro de la esfera y dentro de la tubería. Por lo tanto, naturalito no fue, hubo un proceso que amplificó.
Todavía no está aclarado por qué no funcionaron las válvulas de alivio del depósito sobrellenado. ¿Qué es la válvula de alivio? En la parte de arriba tienen una válvula que cuando se llena de más, se abre la válvula como las ollas express. Cuando se calienta demasiado, se abre la válvula y empieza a soltar la sobrepresión. En este caso, estas esferas tienen válvulas de alivio. Entonces, ¿por qué no funcionaron? Pues porque no les dieron mantenimiento, porque no las cambiaron, porque estaba mal. Es decir, hubo un proceso que amplificó el peligro. Entonces, la fuga de gas LP continuó durante 5 o 10 minutos. Entonces, uno, tienes una fuga enorme de gas que dura 10 minutos. El viento de la zona era débil, era la madrugada, fue muy temprano. Y a esa hora, una fuga de material químico es mejor que ocurra al mediodía, cuando está soplando el viento, a que te suceda en la madrugada cuando no está soplando el viento, porque la presión de la atmósfera, del aire frío, hace que el gas no se pueda dispersar, es decir, no se va rápido a la atmósfera, sino que se queda una nata que empieza a viajar. Los que no lo sepan, el gas licuado de petróleo es más pesado que el aire, por lo tanto va a moverse por la parte de abajo, por la superficie. Va a ser más difícil que se disperse, es decir, que se mezcle con la atmósfera y se vaya. Y particularmente, la dirección del viento, el viento a esa hora, pues podemos tener inversión térmica y simplemente no se va a mover el viento. El gas que se estaba fugando alcanzó la flama de un mechero de piso y se prendió y generó el fenómeno de flashback, es decir, una explosión de retroceso. El gas se empieza a quemar donde está el punto de ignición, donde está la flama, y de ahí se regresa con toda su explosión de retroceso. Y llegó, por supuesto, hasta la tubería donde empezaba la fuga. Y esto dio inicio a un incendio de grandes proporciones que afectó primeramente a 10 viviendas, calentó las esferas y causó la posterior explosión de una de ellas. Es decir, 10 minutos, se prende, afecta la primera explosión a 10 casas. ¿Qué hacían 10 casas allá a la vuelta? Y después este mechero prendido con una tubería. Imagínense un encendedor de 20 centímetros de diámetro prendido y liberando el gas a toda presión. Vamos a ver qué es una bleve. Los que no lo sepan, cuando decimos gas licuado, es porque el gas ha sido apretado a presión, de modo tal que cuando lo aprietas mucho, cualquier gas que lo aprietas de más, lo comprimes, cambia de fase. Es decir, de estar gaseoso, se convierte en líquido. Entonces, el gas licuado es un gas que está apretado, que está compactado, de modo tal que en realidad está en situación líquida. Por lo tanto, si vemos una de esas esferas, dentro de ella, en la parte de abajo es líquido y la parte de arriba es vapor. El tubito que ven acá arriba es la válvula de desfogue. Esta es la que debió haber funcionado, pero no funcionó. El operador debió haberse dado cuenta de que estaba subiendo la presión. El manómetro le debió haber avisado. Hubo una cadena de errores y de fallas a lo largo de esto. Pero entonces, bueno, así es como están las esferas por dentro. Cuando esto se calienta, entonces viene la fuga, la explosión y se calienta. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a calentarse ese gas que está en forma líquida y comienza a hervir y comienza a producir vapor. Pero este vapor no es como el que vemos, no es vapor de agua, es vapor de gas licuado de petróleo, de gas metano y butano particularmente. Por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Pues que la fuga en la tubería provocó la explosión, provocó el incendio, calentó la esfera y luego, como a Huitzi Huitzi Araña, vino la lluvia y se los llevó porque la esfera se siguió calentando.
se liberó la válvula de presión, a buena hora se liberó, ya cuando la presión era tan alta, ¿por qué? Porque estaba por dentro el material de calentado, como una olla express, y la presión interna generó una sobrepresión que abrió la válvula y empezó a generar este mechero. Este es otro caso, no es el mismo, este es el daño de una bleve. Se calienta tanto que la parte superior de la esfera, literalmente la presión lo revienta, como una gigantesca olla express. Pero eso no es todo. Aquí vemos otra bleve y vemos algo muy curioso. Observen cómo se ve como palomita de maíz. Lo que está ocurriendo es que dentro está el líquido. Cuando esto explota, imagínense una sidra que de repente la agitas y ¡pum! Se sale volando el tapón y el líquido sale para arriba. Una parte aquí en el centro es líquido. Y este líquido no está mezclado con oxígeno. Recordemos que para que haya fuego se requiere oxígeno, se requiere calor y se requiere un combustible. Entonces, aquí en el tronco, ¿qué es lo que tenemos? En esta parte del tronco, lo que tenemos es combustible, pero no hay suficiente oxígeno. Combustible caliente, pero no hay oxígeno. ¿Dónde hay oxígeno? En toda la orilla. Entonces, lo que ven aquí blanquito es fuego. ¿Qué es lo que ocurre? Que sale el material líquido, llega aquí, hasta aquí alcanza la presión, porque sale con cierta presión, y a partir de aquí empieza a caer. Y al caer, una parte es empujada por este viento que viene aquí, está entrando y empuja otra vez para arriba, y por eso se forma como palomita de maíz. Pero esta parte de en medio no se alcanza a quemar tan fácil, y le va ganando la gravedad y cae. Entonces, en una bleve, primero va a ser la explosión, después va a ser un gran hongo, y después ese hongo se va a convertir en una lluvia de combustible encendido. Es como si avientas una cubeta de agua para arriba. Esa cubeta, si está prendido, si es una explosión como estas, una parte se va quemando, pero la demás va a caer. Y eso es lo que genera una bleve. Cae el gas licuado de petróleo en estado líquido todavía y llueve literalmente gas en estado líquido. La explosión se registró junto con otras 8 más en el sismógrafo de la universidad, en Ciudad Universitaria, a 30 kilómetros de distancia. El sismógrafo detectó la explosión. O sea, para que se den una idea del fregadazo. 8 explosiones mayores generaron un gran número de explosiones menores. Estas explosiones mayores pues, fueron acompañadas de muchos cilindros, imagínense esos camiones llenos de cilindros, uno tras otro explotando y quemándose. Veamos la planta. Aquí tenemos las esferas, aquí tenemos un ferrocarril, ¿y qué creen? Aquí están ya las casas. Entonces, vemos que hay muy poca distancia entre las esferas y las casas. ¿Quién tiene la culpa? Ahí está la planta con un chorro de cilindros, de estas salchichas. Y así está cuando explotó. Observen, este cuadrito nos puede servir de referencia. O este de acá. Observen cómo quedó. Aquí observan ustedes salchichas. Acá no estaban. Algunas salieron proyectadas. Acá vemos otras salchichas. Por lo tanto, y aquí vemos todo esto quemado, por supuesto. Aquí ya hay un riesgo construido. Hay una planta y hay unas casas. Es decir, hay una amenaza y hay bienes expuestos. Lo único que falta es que se materialice. Aquí vemos este mapa
después de la explosión, es muy parecido a lo que vemos acá. No se ve del todo claro, pero bueno, vemos los cilindros, estos son los cilindros, las salchichas, pues hasta dónde quedaron. Aquí vemos pedazos de la esfera, es decir, trozos gigantescos de la esfera hasta donde volaron. Y vemos, bueno, la distancia donde se generaron los diferentes impactos, ¿no? Los daños más fuertes pues ocurrieron en este segundo círculo. Y bueno, es evidente que fue una tremenda explosión, ¿no? Uno de estos cilindros, de estas salchichas, viajó hasta 1.2 kilómetros de distancia. Y 11 más se desplazaron hasta 100 metros. Y las esferas pues generaron fragmentos hasta 400 metros de distancia. Con un software de cálculo se pueden identificar estas áreas, hasta dónde llegaba. Y aquí la pregunta es, ¿qué derecho tiene una empresa, aunque sea una empresa paraestatal, de generarte peligro? Es decir, cuando tú haces el análisis de peligro, te das cuenta que estás invadiendo territorios que no son tuyos, porque estos terrenos no le pertenecían, los terrenos de abajo no le pertenecían a Pemex. De la barda para acá le pertenecía a Pemex, pero esto no le pertenecía. Y entonces hay quienes dicen que llegó primero la planta, y luego llegaron las personas que habitaron estas casas. Y se supone que esto es el área de resguardo, donde en teoría no debería de haber nada, nada ni nadie. Pero pónganse a pensar ustedes. Imagínense que ustedes son dueños de estos terrenos. Este terreno les pertenece a ustedes, todo este terreno. Y de repente viene Pemex y coloca unas esferas gigantescas, donde aunque tú no lo ves, ya te llevó y te generó riesgo o peligro y riesgo, por supuesto, a tu terreno. Es tu terreno y Pemex lo invadió de riesgo, de peligro. Y entonces la gente dice, es que no debieron haber construido ahí. Más bien Pemex debió haber comprado todos esos terrenos antes de que nadie construyera. Si todo eso le perteneciera a Pemex, nada hubiera ocurrido más que los daños en Pemex. Pero no, Pemex y las demás industrias químicas se colocan en un lugar, provocan peligro y el otro que se joda. Dice Ulrich Beck también, en la competencia de la amenaza visible de la muerte por hambre con la amenaza invisible de la muerte por intoxicación, gana la evidencia de la lucha contra la miseria material. Es decir, a veces la gente necesita vivir, necesita obtener beneficios para sobrevivir, para tener una casa. A veces tienen hambre, a veces están en condiciones de riesgo por hambre. Y ellos deciden quedarse en ese lugar a cambio de obtener el beneficio de sobrevivir, el beneficio de obtener algo bueno. Entonces la gente está ahí porque ese fue el terreno que consiguieron para ir a vivir. Los daños en las edificaciones del exterior alcanzaron grandes proporciones y prácticamente quedaron destruidas todas las cosas a 300 metros de distancia. Es decir, dañaron fuera de su terreno. El terreno no le pertenecía a Pemex y generó daños fuera de su terreno. Les planteo esto para que pensemos en el tema de quién gana, gana Pemex, quién pierde, perdieron las familias. ¿Quién gana, gana Pemex al instalar sus instalaciones? ¿Quién pierde? El dueño de los terrenos, que antes eran terrenos sin peligro y ahora se vuelven terrenos peligrosos. Hubo explosiones dentro de las casas y muchas personas sufrieron daños y quemaduras graves por gotas incandescentes de gas LP. Entonces, imagínense que te cae, te bañas de gas LP en estado líquido.
2.500 lesionados, más de 25.000 damnificados, 60.000 evacuados y daños estimados en más de 2.000 millones de pesos. Yo tengo un amigo que participó en estas labores y decía él que era terrible llegar y de repente encontrabas tantos quemados que trasladabas a algunos y cuando regresabas, otros ya estaban muertos. Y que bueno, fue un cuento de nunca acabar, personas que quedaron con quemaduras marcados de por vida, con caras deformadas, sin orejas, los que llegaron a sobrevivir, llegaron a tener quemaduras tremendas. 650 personas murieron y fueron enterradas así de manera masiva, lo cual me parece una falta de respeto. Ya lo platicaremos porque lo veíamos la otra vez, de que a los muertos hay que tratarlos de una manera decorosa, de una manera distinta. En fin. Veamos la cronología del evento. 5:30 se rompe la tubería de 8 pulgadas, cae la presión en la sala de control. A las 5:40, 10 minutos después, se prende el tubo que está fugando. Entonces viene la primera explosión, una combustión violenta, de retroceso y un incendio grave en la planta. Sin embargo, eso nada más afecta unas cuantas casas en el frente. 5:45 viene la primera bleve. La esfera más pequeña genera una explosión que es registrada. Y bueno, empiezan a llegar servicios de extinción de incendios. Pero observen ustedes, la caída de presión en la sala de control ocurrió a las 5:30. A esa hora ya sabían que había una fuga. A las 5:40 explotó. A esa hora ya sabían que algo estaba pasando. 5 minutos después, explota la primera esfera. Hubo 15 minutos para avisarle a la gente y que pudiera salir corriendo. Si ellos hubieran tenido un sistema de alerta temprana y que hubieran tenido bien claro que si cae la presión de golpe y confirmas que hay una fuga, en ese momento aprietas las bocinas para que todo el mundo salga huyendo de ese lugar. En realidad fueron 300 metros lo que sufrieron los mayores daños. La gente tal vez hubiera podido correr 1 o 2 cuadras en 15 minutos o más y alejarse de la zona de mayor peligro. Pero no había un sistema de alerta temprana, ni había... Después viene la segunda bleve, que fue realmente la más violenta, un minuto después. A las 6 se alerta a toda la policía, se procede a cortar los accesos y el tráfico, se empieza a aislar la zona. 30 minutos después de que empezó todo el evento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un verdadero sistema de alerta hubiera avisado a los vecinos con bocinas y le hubiera avisado a la policía y a todo el mundo para tener un plan previo donde se pudiera aislar la región y si eso explotaba, en realidad no afectara a tanta gente. A las 6:30, pues es ya evidentemente un caos de tráfico. Esa es la hora pico en la Ciudad de México, en esta región muy complicada. En aquel tiempo era igual. A las 7 ocurre la última explosión. Estamos hablando de hora y media después. Seguía habiendo explosiones de gran magnitud. A las 7:30 siguen las explosiones de los cilindros más pequeños. Estos depósitos cilíndricos siguen explotando uno y otro y otro. De 8 a 10 se inician los trabajos de rescate. 2 horas y media después de que inició todo, comienza la búsqueda y el rescate. ¿Y cuántas de esas personas quemadas tuvieron que esperar ayuda que no llegó hasta 2 horas y media después? A las 11, se supone que es la última explosión de uno de los depósitos cilíndricos. De las 12 a las 18, continúan los trabajos de los equipos de rescate. Y a las 23 horas, se termina de consumir el gas de una de las esferas. Y bueno, pues se apaga solita porque se acaba el combustible. Y la pregunta es, bueno, ¿el desastre comenzó ahí? ¿Ahí?
cada posición de interés, estamos hablando de negociación, hace rato hablamos de Tabasco y dije, tienen que negociar, es decir, unos ganan y otros pierden, y el gobernador quiere negociar y dice, no, a ver, espérame, tú estás manejando tus presas para producir electricidad y a cambio de eso estás produciendo inundaciones en Tabasco, nos estás obligando a cerrar la compuerta para inundar regiones del río Samaria. Entonces, esa es una posición de interés. El gobernador está defendiendo los intereses de la población. Y CFE está defendiendo su interés, que es un interés nacional también, de producir electricidad, porque CFE está defendiendo el interés de muchos de sus usuarios en la península de Yucatán que necesitan su electricidad. Entonces, cada posición de interés intenta defenderse con definiciones del riesgo. Es decir, las primeras discusiones siempre es, no, no pasa nada. No, no fue mi culpa. Pues tú, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué desviaste un río? No, pues es que esto nunca había ocurrido en Macuspana. La verdad es que, pues ha de ser CFE. No, pues CFE no tiene nada que ver. Son los cuates que están vendiendo árboles arriba en Chiapas. Entonces, cada posición intenta defenderse maximizando o minimizando el riesgo. Y de este modo tratan de alejar los riesgos que atacan a su monedero. Es decir, una tendencia muy común es reducir pues la problemática vinculada con los riesgos que a ti te afectan. Decir, aquí no pasa nada, estás viendo mal, no se ve tan riesgoso, yo lo veo menos riesgoso que tú. ¿Por qué? Porque afecta a tu monedero. Y eso, si revisan los discursos del director de CFE, medio minimizando el asunto y el gobernador maximizando el asunto y la gente inundada con el agua hasta el cujul, dirían en Tabasco. Entonces, lo que quiero darles a entender, y Ulrich Beck es muy claro, es que al final de cuentas es un proceso de negociación. El que define el riesgo y el que define la acción. Y entonces nuevamente vemos aquí. A ver, el peligro es de Pemex. Los bienes expuestos son de la gente. Y la vulnerabilidad es de la gente porque la gente no tiene un plan, porque la gente no tiene un sistema de evacuación, ni una alerta, nunca recibió alerta, simplemente recibió el fregadazo. La gente no sabe hasta dónde llega la amenaza. Es decir, si les hubieran mostrado este mapa, hubieran dicho, oye, ¿y qué vamos a hacer, güey? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? ¿Te vas tú, me voy yo? ¿O coexistimos y nos ponemos de acuerdo, no? Cualquiera de las dos posiciones podría ser parte de esto, ¿no? Pemex, esas instalaciones, son las que traían un ducto que venía de venta de carpio. Y que esa central satélite norte de Pemex de algún modo le llevaba gas a gran parte de la Ciudad de México. Bien, podemos quitarla y subir el precio del gas, porque ahora hay que instalarlo fuera de la ciudad y el costo de ir y traerlo va a incrementar el combustible, por lo tanto hay que subir el gas. Que ganen más los gaseros, porque pues, ir y traerlo de tan lejos se va a volver caro y a lo mejor va a haber accidentes en la carretera donde se vaya a accidentar una pipa o no sé. Es pasar de ducto a camiones, alejarlo. Entonces, ahí hay un beneficio que no es solamente de Pemex. Es un beneficio de toda el Valle de México. Y hay bienes expuestos, que esto es muy curioso. Ahorita lo vamos a platicar, pero imagínense que yo de repente, ustedes tienen su terrenito, lo compraron y no tienen dinero para construir todavía su casa, pero ahí tienen su terreno. Y de repente llego yo y soy Pemex y coloco una salchicha gigante de gas junto a su casa. Y ustedes, perdón, junto a su terreno, ustedes todavía no han construido. Y entonces yo injustamente fui y te coloqué peligro en tu terreno, es decir, el peligro está fuera de mi terreno. El peligro llega más allá de tu terreno. ¿Eso es justo? ¿Es justo que produzcas peligro más allá de tu propiedad? Y
Y bueno, adentro había procesos amplificadores, como que la válvula de desfogue no funcionó, como que alguien llenó de más y se amenzó, como que una válvula, es decir, sí detectaron la caída de la presión, pero no detectaron la sobrepresión antes de que tronara la tubería. No sé si me explico, es la misma válvula la que te dice está aumentando la presión en la tubería, la que te dice se cayó la presión porque ya se rompió el tubo. Pero bueno, avancemos. ¿Quién recibe el beneficio y quién recibe el riesgo? El beneficio lo recibe Pemex y toda la Ciudad de México que compra gas a un cierto precio. Y aquí aplica la frase que Primitivo nos está trayendo, que es tu perro, tú lo bañas. Entonces, cuando hablo de es tu perro, tú lo bañas, me refiero a que si es tu peligro, debería de estar en tu terreno. Si es tu Rottweiler, no lo dejes salir a la calle. ¿Por qué a las empresas químicas se les permite generar peligro fuera de su terreno? Por muy del estado que sean. Oye, es que el terreno todavía no estaba ocupado, ¿y por qué te viniste a vivir aquí? Pues porque era mi terreno. ¿Por qué viniste a ponerme peligro? ¿Quién eres tú para poner peligro en mi terreno? Entonces, ¿quién recibe el beneficio y quién se queda el riesgo? Nuevamente, la relación beneficio-riesgo es una ecuación importante cuando hablamos de generar planes y programas. Si no entendemos esto, difícilmente vamos a darnos cuenta de cómo construir una ecuación favorable. Toda la ciudad está ganando gas. Pemex está recibiendo ganancias de eso, porque Pemex también es una empresa, aunque es del Estado, es una empresa. Entonces, el punto aquí radica en que para pensar el riesgo, tenemos que entender que detrás del riesgo hay beneficio. Pero que el beneficio no siempre es un beneficio justo. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente dice en su artículo 2, se considera de utilidad pública, y en su fracción cuarta dice, el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas. Es decir, alrededor de esos cilindros debería de haber una zona de salvaguardia. Abajo dice salvaguarda, pero aquí es salvaguardia, ¿no? Luego el artículo 23 dice, en la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las zonas intermedias de salvaguarda, en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población. Esto suena lógico. Sin embargo, esta zona de salvaguarda que debió haber llegado hasta acá, no le pertenecía a Pemex, no era parte de sus terrenos. Si Pemex quería colocar ahí la planta, debió haber hecho el análisis de su peligro hasta dónde iba a llegar y debió haber adquirido todo el terreno y meter lo que se le diera la gana en su terreno porque era su perro y él lo tenía que bañar y mantenerlo dentro de su propiedad. Es tu Rottweiler, manténlo adentro de tu propiedad para que no muerda a nadie allá afuera. Es tu peligro por explosión de bleve, manténlo dentro de tu terreno. Pero qué bonitos los hizo su mamá. Yo coloco el peligro, provoco peligro fuera de mi terreno y después te digo, no, pues si tú eres mi zona de salvaguarda, eso lo dice la ley. La ley en el artículo 23 dice que no puedes construir. Oye, pero es mi terreno, tú me trajiste el peligro. Sí, pues no me importa. Entonces, una falla de la ley es que se necesita que, y esto yo lo planteé varias veces, pero las industrias químicas luego son muy cabronas, se necesita
que tu zona de salvaguarda quede dentro de tu terreno. Si tu zona de riesgo es de 1 kilómetro, pues compras un kilómetro completo de terreno y ahí colocas lo que se te dé la gana, pero es tu terreno y tu peligro y es tu perro y tú lo bañas. Y entonces aquí las gallinas de arriba defecan a las de abajo. Pero lo grave de esto es que está bien, ok, ya colocaste el peligro en mi terreno, ya me estás defecando las de arriba, las de abajo. ¿No te parece justo que me coloques un sistema de alerta para que no me muera? ¿Y no te parece justo que compres un seguro catastrófico y un seguro de vida para que si de repente dañas mis propiedades, pues tengas con qué pagarme y luego no te hagas como el tío Lolo y le pidas al gobierno que sea el que pague? Porque aquí hay una responsabilidad civil y penal, por supuesto. Entonces, si lo importante era que yo pudiera salir corriendo y no me muriera y no acabara achicharrado, si lo importante era, además, que tú tuvieras cómo pagarme todo lo que rompiste en mi propiedad, lo justo hubiera sido eso. Lo correcto hubiera sido que no me coloques en zona de peligro. Pero si ya estamos ahí, ¿cómo corrijo? Pues con un sistema de alerta temprana y con la transferencia del riesgo. Cómprame un seguro. Si haces pomada a mi casa, me pagas mi casa, una nueva. O la otra, súbele el precio al gas un par de pesos durante 3 años y una vez que hayas juntado la lana suficiente, me compras mi terreno y me voy a vivir a otro lugar. Te quedas con mi terreno, demueles eso que está ahí y poco a poco vamos corrigiendo la situación. Entonces, como verán, hay unos que ganan, otros que pierden y hay leyes injustas de los que participaron conmigo en el tema de marco jurídico. Platicábamos de la parte ética, de la justicia. La ley de gestión de riesgos puede ser injusta. Bueno, aquí vemos una ley que es injusta, porque ahí debería de venir una nota en el artículo 23, no se permitirán usos habitacionales, por lo tanto el generador de riesgo deberá mantener dentro de su perímetro el riesgo, porque es su perro y él lo baña. Y por lo tanto siempre tenemos que revisar estas cosas, de si eso no es justo, de si eso no es correcto. Ulrich Beck dice: la historia del reparto de los riesgos muestra que estos siguen, al igual que las riquezas, el esquema de clases, pero al revés. Las riquezas se acumulan arriba, los riesgos se acumulan abajo. Las gallinas de arriba defecan a las de abajo. El Estado tiene empresas públicas que almacenan gas, que almacenan agua en una presa o en un tanque. Y el Estado genera peligro para otros y no se hace responsable de ese peligro que le genera a los demás. O las empresas, porque esto también ocurre en el sector privado. Y la ley los protege. Y entonces Ulrich Beck dice nuevamente: la historia del reparto de los riesgos muestra que los riesgos siguen, al igual que las riquezas, el esquema de clases. Pero al revés. Las riquezas se acumulan arriba, los riesgos se acumulan abajo. Cuando hablábamos hace rato de que parte de la solución en la gestión del riesgo de la planicie tabasqueña implica primero reconocer quién está ganando y quién está perdiendo, quién se está quedando con los beneficios y quién se está quedando con los riesgos, quiénes son las gallinas de arriba y quiénes son las gallinas de abajo, entonces podremos comenzar a dialogar con seriedad sobre cómo construir un plan y un programa y una política que nos permitan ir saliendo poco a poco de la condición de riesgo en la que estamos, a veces derivado de peligros que otros producen para obtener beneficios a costa de nuestra propia seguridad. Y imagina que estás el 19 de noviembre de 1974, 10 años antes. 10 años antes.
¿Qué podríamos haber hecho con nuestra caja de herramientas? Primero, identificar hasta dónde podría llegar una explosión. Es decir, identificamos el peligro, hasta dónde podría llegar. Y antes de construir la planta, pues veo hasta dónde va a llegar, veo cuáles son los planes de desarrollo urbano y aprovecho y compro completo el terreno. Hasta dónde llega mi explosión, lo compro completo. A lo mejor eran terrenos libres. Pues me agarro los terrenos. ¿Por qué no los fueron a colocar en Plaza Satélite o por qué no los colocaron en las Lomas de Chapultepec? Esa es otra pregunta que hay que hacernos, ¿no? Y entonces digo, voy a colocar un peligro, pues no es justo que lo coloques en mi casa. ¿Quieres un peligro? Colócalo en un área grande que sea tuya. Es que eso va a ser más cara la llegada del gas, que lo pague toda la ciudad. O que la ciudad me pague mi casa, me compre una nueva para que yo me vaya a otro lugar y, y no tenga que estar a expensas de que algo me explote. Reducir riesgos, ¿qué podemos hacer? Pues tener un sistema de alertamiento, lo planteamos aquí, un sistema de alerta. En 15 minutos pudiste haber sacado a toda esa gente que murió y que quedó achicharrada en San Juan de Coatepec. Tuviste 15 minutos. Si hubiera sonado la alarma a tiempo y hubiera un protocolo para que todo el mundo supiera qué hacer, y si además hubieras tenido un seguro, pues tal vez otra cosa hubiera sido. Y si hubieras tenido un plan de respuesta a emergencias mucho más eficaz, tal vez no hubieras tenido que esperar 2 horas y media para que esto se concatenara esfera tras esfera tras esfera y siguieran explotando una tras otra, arriesgando a los bomberos que tuvieron que estar ahí en medio del peligro, enfriando las esferas para que no explotaran todas. Entonces hubieras tenido algo muy distinto, incluso un plan de recuperación. Si esto explota, lo primero es que la gente no se muera. Lo segundo es que yo tenga un seguro para pagar. Pero a la hora de pagar, negocio con ellos y le digo, sí, te pago una casa nueva, pero ¿qué tal que la compramos en otro lado? Y cédeme tu terreno, para que ya quede resguardado ese terreno. Entonces, repito, cuando hablamos de gestionar el riesgo, tenemos que entender varias cosas, ¿no? ¿Quién recibe el beneficio y quién recibe el riesgo? ¿Es justa esta distribución de peligros y de riesgos y de beneficios? ¿O pasa lo de Tabasco, donde los chiapanecos se quedan con el dinero de la venta de árboles y los de Macuspana, donde nació el presidente, se quedan con el agua hasta el Cujul? O al revés, una empresa pública que produce electricidad para que se beneficie la península de Yucatán, lo cual es muy, muy, muy loable, por supuesto es bueno, pero que en su camino está provocándole riesgo. ¿Qué tal que esa empresa CFE comenzara a comprar todos los terrenos que están sobre el Mezcalapa y sobre el Samaria, les compra los terrenos, les subes unos cuantos pesos la electricidad a los yucatecos y a los de Quintana Roo y a los campechanos y les empiezas a comprar con ese fondo las casas y les vas dando otros terrenos que les convengan en situaciones fuera del riesgo y a lo mejor en 20 años ya no hay nadie ahí adentro. Y entonces puedes abrirle a todo lo que dé la compuerta y no vas a afectar a nadie. Por lo tanto, nuevamente, comprender quién recibe el beneficio, quién recibe el riesgo, cómo se da la distribución. Recordar esta frase de Ulrich Beck, que es muy importante, que las riquezas se acumulan arriba y los riesgos abajo. Es parte también de esta sociedad del riesgo que de algún modo no es justa, no es equitativa, y que por supuesto cuando ustedes hagan las próximas leyes o los próximos planes y programas deberán analizar esto. No solamente agarrar y llenar papeles, y no, ustedes son expertos, son los mejores, porque van a poder decir, señores, aquí hay una relación inequitativa. Y para ajustar esto tendríamos que ver que el mercado de electricidad o el mercado de gas, en el caso de San Juanico, compensen a las personas que están recibiendo la condición de riesgo de manera inmediata con un sistema de alerta y un seguro. A mediano plazo, comprándoles su propiedad de manera justa, equitativa, para que ellos se vayan a vivir a otro lugar de menor exposición. Eso sería ser una buena política. Y bueno, a mí no me ha tocado verla al 100%, pero para eso estamos discutiendo estos temas, ¿no?
Y con eso terminaremos la clase de hoy.